Sí, Jonathan, antes de eso le comento que el presidente Gustavo Petro se acaba de pronunciar por su cuenta de Twitter y lo cito, abro comillas, solidaridad con los familiares de las víctimas. He ordenado iniciar una investigación para establecer las causas del colapso del puente y sus responsables. También se están activando vías alternas y medidas para garantizar la movilidad entre los departamentos afectados. Eso dice el presidente Gustavo Petro. Si usted quiere consultar estos desvíos ya habilitados, puede visitar las páginas oficiales de la Agencia Nacional de Infraestructura. Se desplomó el puente que comunica los departamentos del Quindío y el Valle del Cauca. Las autoridades reportan 2 personas muertas y otras 15 heridas. Reportamos desde la ANI la falla súbita del puente La Vieja en el corredor Armenia-Pereira-Manizales en el tramo La Paila-Calarcá. En este momento, autoridades militares, policía, Ministerio de Transporte, ANI, Concesionario de Interventoría y autoridades departamentales y locales atienden la emergencia. 2 turbos de la policía, 2 tractocamiones y 1 vehículo particular transitaban por el puente en el momento del colapso. Lamentamos la pérdida de 2 personas, de un intendente de la policía y un patrullero de la policía en este accidente. Tenemos, este patrullero pertenece a la Escuela de Policía Simón Bolívar. Las causas del colapso del puente están por establecer. Desde el gobierno nacional intensifican las labores de investigación para descubrir las razones por las que ocurrió este siniestro. Por parte de la ANI, del equipo de interventoría y concesionarios, se evalúan simultáneamente las causas que pudieron provocar este colapso. Es un puente de 1984, recibido en 2006 por parte del concesionario, que ha tenido un mantenimiento recurrente, cuya última patología de hace 3 meses no reportaba fallas o preocupaciones que generaran afectaciones importantes en su operación y en su capacidad. En este momento mantenemos observación sobre la zona en condiciones de alerta máxima. Invías reporta que hay cierre total de esta carretera. Puede consultar los desvíos por los canales oficiales de la Agencia Nacional de Infraestructura.